Bienvenidos, Shalom. Empecemos. Habla Raza Nosocho Ferry, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Y su Cristo Jesús, disculpen, Yeshua HaMashiach. Son las 11:36 p.m., es lunes, septiembre 4, año 2017. Ahora vamos a continuar aquí intentando presentar en relación a la lectura semanal Rastafari número 50, la cual es titulada en el amárico, es titulada Begebachem Gizeh, en el hebreo es titulada Ki Tavo Ki Tavo. Begebachem Gizeh en el amárico, hebreo sería Kitabo, y pues en el español, más importante para nosotros, es, veamos aquí, cuando entraras. En realidad la escritura dice cuando hubieras entrado, pero sería más correcto algo por el sentido como cuando entraras, cuando entres, siendo que bo significa entrar o salir. Entonces, ki, cuando bo entraras, cuando hubieras entrado, cuando hubieras entrado. Empieza esta lectura de Shabbat, esta lectura, esta Parshat Torah, inicia en el libro de Devarim. Devarim es la forma en el hebreo de decir Deuteronomio. Empieza en el capítulo 26, el primer versículo, y finaliza con el capítulo 29, versículo número 9. Entonces, veamos, esta lectura corresponde al sábado de septiembre 9, 2017. Así es que hoy, después de mucho tiempo, nos hemos adelantado en entender el estudio del Shabbat suficiente como para traer adelante lo que pues creamos que sea digno de ser recibido o ser comunicado, y pues quien reciba, quien pueda recibir, a quien se le entregue recibir, y esperemos que a todos les pueda producir algún tipo de alimentación, cualquier cosa que tengamos que traer al frente, así nosotros seamos de uso. Esperemos ser de buen servicio, sirviendo a la comunidad, no solamente Rastafari, pero a la comunidad humana, a quienes le beneficien estas presentaciones. A ver, entonces, tenemos bastantes cosas que gustaríamos comunicar. Por cualquier razón u otra, este estudio de Shabbat lo recibimos con más facilidad. El estudio de la semana pasada fue un poco más difícil, aunque aprendimos distintas cosas, no pudimos sentirnos cómodos con traer al frente presentación en la cual hubiéramos comunicado información con la cual estuviéramos satisfechos como para compartir, por cualquier razón u otra. Entonces, así es la cosa. Algunos estudios son un poco más difíciles, a veces son más fáciles. Veamos aquí. Vamos a empezar leyendo el capítulo 26 del libro de Deuteronomio, porque hay unos puntos que gustaría marcar o calcar, muy sencillos, muy simples, pero pues muy importantes. Empieza diciendo: y será que cuando hubieras entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y la poseyeres y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da. Voy a repetir eso. Todavía no finaliza el versículo 2, pero lo voy a repetir. De hecho, del primer versículo.
Nos disculpamos por la falta de práctica en el español. ¿Y será que cuando hubieras entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y la poseyeras y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias? Ahora tomamos un segundo para mencionar que primicias es parte de esos puntos claves que gustaríamos pues marcar. Entonces tomarás de las primicias. Tengan en mente primicias, estaremos pues hablando de esto. O uno de ¿cómo se dice? Los puntos serán en relación a primicias, las primicias. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que sacarás de tu tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces esto es cuando entráramos a la tierra que Jehová nuestro Dios nos da por heredad y la poseyéramos y habitáramos en ella. Es la tierra que recibimos de heredad después de poseerla y estando habitando en ella. Entonces tomaremos las primicias de todos los frutos de la tierra que sacarás de tu tierra, de nuestra tierra que Jehová nuestro Dios nos da, y lo pondrás en un canastillo y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Esto es lo que queremos lo que queremos pues mencionar, queremos notarlo, queremos queremos comunicar, compartir la significancia de lo que se encuentra en este versículo. La tierra, la cual recibimos por heredad, la cual hemos de poseer, en la cual debemos o somos de habitar. La misma tierra de la cual tomaremos todos los frutos, todos los primeros frutos de la tierra, de esa misma tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pondremos esos primeros frutos, las primicias de todos los frutos de esa tierra que hemos heredado, poseído y habitamos en ella. Tomaremos las primicias de todos los frutos de esa misma tierra. Aquí dice que sacaremos de tu tierra que Jehová tu Dios te da y los pondremos en un canastillo y irás al lugar. Entonces iremos al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. La tierra la cual hemos heredado, poseído y en la cual habitamos, de la cual sacamos las primicias de todos los frutos que Jehová Dios nos da, los frutos primicios los cuales pondremos en el canastillo, los llevaremos al lugar que Jehová Dios escogiere, significando que la tierra que poseemos, en la cual habitamos y heredamos, no es necesariamente en donde Jehová Dios escoge para hacer habitar ahí su nombre. Entonces esto es de gran significancia, aunque puede parecer un punto muy pequeño y muy muy insignificante, pero ¿cuánta gente se les pasa esto? O sea, la gente por lo regular jamás hemos escuchado a nadie hablar algo diferente, pero todos suponen que la tierra que Jehová Dios nos da por heredad para poseer y en la cual nos da para habitar en ella, todos suponen que es la misma tierra que Jehová Dios ha escogido para hacer habitar ahí su nombre. Y no es necesariamente así. El versículo 3 continúa diciendo: y llegarás al sacerdote que fuere en aquellos días. ¿Por qué diría esto? O sea, claro que va a haber un sacerdote que fuera en aquellos días. ¿Por qué en aquellos días? En cualquier tiempo que sea el momento en el cual estamos, quien sea el sacerdote que estuviera en aquellos días, quien esté por sacerdote en esos días, llegaremos a él. O sea, ¿por qué llegaremos al sacerdote que fuera
en aquellos días, como si no supiéramos quién es estos días. Pues porque para empezar, aquí nos indica que va a haber una que hay cambios de sacerdotes, porque el sacerdote que fueran aquellos días, ahora de acuerdo al sacerdocio arónico, es decir, el sacerdocio en el cual los pontífices o sumos sacerdotes eran limitados al linaje de Aarón, tendrían que haber sido de los hijos de Aarón. En ese sistema de sacerdocio, pues los sacerdotes pues morían y había cambios. Cada renovación de oficio era a causa de la vejez o la muerte de un sumo sacerdote. De hecho, no estoy seguro si es correcto decir de la vejez o de la muerte. Sé que Aarón fue reemplazado después de pasar. No sé si es así en todas las situaciones. Sin embargo, como el hombre pasa, pues también se pasa el oficio a quien le sigue. Y en el caso del sacerdocio aarónico, pues le pertenecía limitado a los hijos de Aarón. Ahora, y al transcurso del tiempo, al pasar el tiempo, esa misma limitación se limitó todavía más a hacer valer solamente aquellos quienes eran descendientes de Saluk. Entonces, y llegarás al sacerdote que fueran aquellos días. O sea, quien sea el sacerdote que fueran esos días, en el lugar que Jehová Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. Estas son preguntas, o sea, son declaraciones, pero son con pregunta futurística o del futuro, porque no se sabe, pues, no hay indicación que la tierra donde vas a poseer, que te doy por heredad, en donde habitas, allí estará el sacerdote y allí entregarás, porque yo allí he puesto mi nombre. No dice así. Dice como lo hemos leído. Continuando dice, y le dirás, reconozco hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos había de dar. Entonces la tierra que juró a nuestros padres que nos había de dar, no necesariamente es donde él ha escogido para hacer habitar ahí su nombre. Entonces, espero que, o sea, puede sonar un poco confuso, pero es un punto muy, muy sencillo, pues. Ahora, continuemos. Dice, reconozco hoy a Jehová tu Dios, le diríamos al sacerdote. Y si ya hemos heredado, poseído y habitamos en la tierra y llevamos los primeros frutos de esa misma tierra al lugar que Jehová Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre, los lleváramos al sacerdote que fueran aquellos días y le diremos, reconozco hoy reconozco, apenas estoy entendiendo, apenas entiendo quién es, apenas conozco. Vean la diferencia, después de heredar, poseer y habitar, es después de los primeros frutos que vamos y testificamos el hecho que ya conozco. ¿Por qué? Porque me presento en el lugar que Jehová Dios ha escogido para hacer habitar ahí su nombre. Y porque tengo la evidencia para sostener el clamo que no solamente creo, pero sé. ¿Por qué? ¿Cómo puedo demostrar que lo que yo creo es algo que sé y es hecho, confirmado? Pues porque tengo las frutas. Tengo fe y la ejerzo, pero tengo la evidencia trayendo los primeros frutos de esa tierra. Y aquí los presento y me presento en el lugar adecuado donde has escogido para hacer habitar ahí tu nombre y los entrego al sacerdote como indicado y testifico que reconozco hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos había de dar. Continuando dice, aquí adelante dice, y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano, de nuestra mano, y pondrálo delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un sirio a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y allí creció en gente grande, fuerte y numerosa.
Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová Dios de nuestros padres. Y clamamos a Jehová Dios de nuestros padres. Y oyó Jehová nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Quién es un siro a punto de perecer? Es interesante porque se refiere a Jacob. A Jacob, pero la cosa es que, bueno, pues no se lo nombra como Ciro, a punto de perecer. ¿Por qué? Porque se fue a la tierra de su padre Isaac, si no estoy equivocado, para buscar mujer con quien casarse de la familia en la cual sería honrar, o sea, su madre de Jacob y su padre le pedían que se casara con ciertas mujeres y que no tomara de las mujeres de la tierra que poseían, estando en Canaán, que no tomara mujer de las tribus de la gente de Canaán, pero que fuera al lugar de donde pues viene. De hecho, ¿cuál era el? Porque me estoy confundiendo un poco. Espero poder encontrar la escritura. No es que me esté confundiendo necesariamente, pero pues a la vez sí. O no yo, pero quizás estoy confundiendo a otros. A ver, quizás no era 20, sería 28. Entonces, el capítulo 28, libro de Génesis, primer versículo, dice entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a la ciudad de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Entonces, Ciro, a punto de perecer, fue mi padre. Ahora, ¿a qué fue a Ciro, a Padán Aram, a buscar esposa? ¿Y qué sucedió en Padán Aram? Jacob trabajó en servidumbre por sus esposas. La primera vez le jugaron chueco, le dieron a la mayor, de vez de la menor, con la cual se enamoró, y trabajó otros 7 años, y pues esto y el otro. Ahora, ¿qué intentamos decir aquí? Que cuando estuvo Jacob en servidumbre fue para obtener una esposa. En Egipto sería lo mismo. Es para recibir un matrimonio. Y clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y oyó Jehová nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo, y nuestra opresión. Y sacamos Jehová de Egipto con mano, y sacónos Jehová de Egipto con mano fuerte, y con brazo extendido, y con grande espanto, y con señales, y con milagros. Continúa diciendo, y trájonos a este lugar. Y diónos esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes. ¿Por qué indica que de la tierra que le distes, que nos dio? Oye, Jehová, pues porque es muy probable que estamos en otra tierra. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, e inclinarte has delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa. Tú y el levita y el extranjero que está en medio de ti. Noten, hay un extranjero en medio de nosotros. Cuando hubieras acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus días. Y se saciarán. Continúa diciendo, y dirás delante
de Jehová tu Dios. Yo he sacado lo consagrado de mi casa. Y o sea, lo he hecho aparte, lo he hecho santificado, lo santo. Lo he hecho kedush, kedush, santo. Lo apartado a Jehová, al servicio de Jehová. Yo he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Entonces, prácticamente de todo lo que recibimos de Dios, sacarlo consagrado, o sea, lo que es para el servicio de Dios, de nuestra casa, y darlo a levita, a la persona espiritual, a quien que aquel quien es intermedio para hacernos allegar a Jehová Dios, y al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a sus mandamientos, compasión, amor, que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos ni he olvidado de ellos. Muy importante. No he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he sacado de ello en inmundicia, ni de ello he dado para mortuorio. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. El uso de las cosas no han sido para su luto, para inmundicia, ni para mortuorio, sino hemos hecho conforme lo que nos ha mandado. Continuando dice, mira desde la morada de tu santidad, donde habitas tú en tu santidad, desde el cielo, en el cielo habita, y bendice a tu pueblo Israel. O sea, mira desde el cielo donde habitas. De hecho, deja leer eso en inglés para entender un poco mejor. Dice, look down, mira hacia abajo, from thy holy habitation, de su habitación sagrada, santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo. Entonces, ¿dónde habita él? En el cielo. Y bendice a tu pueblo, Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos, y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que quiso, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces, lo principal que queríamos pues recibir de eso era en relación a las primicias. Ahora, el capítulo 27 va a entrar en detalle acerca de poner unas rocas, piedras, no sé cómo lo no sé qué sería la palabra que se utiliza en el español. Revocarás, a ver, levantar. ¿Qué hubieras pasado? No, bueno, no lo voy a buscar, pero el punto es de que escribimos la ley en algunas piedras en el monte de Ebal, y más adelante habla de las bendiciones y las maldiciones de Ebal y de Gerrezim. Capítulo 28 habla acerca de las condiciones para la bendición en la tierra, y luego después habla de las condiciones las cuales va a traer castigo en la tierra. Y a ver, y se va pues en gran extento a explicar pues las maldiciones,
Y entonces continúa en los castigos por continua desobediencia, es una dispersión mundial. Y en el capítulo 29 habla de otro pacto, el pacto palestino. Y finalizaremos nomás con el último versículo de la lectura, es el número 9, capítulo 29, libro de Deuteronomio, donde dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra, para que prosperáis en todo lo que hicieres. Ahora, la razón que trajimos al frente, la información que hemos traído al frente, y vamos a pausar esta presentación, pero vamos a antes, pues, dar un resumen de a lo que nos dirigimos, la razón, la causa por lo cual hemos dicho lo que hemos dicho. Vamos a hablar de el cambio de potencia de Jerusalén a Etiopía, cómo los líderes de las casas de sus padres, siendo hijos de Israel, cómo enviaron a sus primogénitos, a sus primicias, sus primeros frutos, de acuerdo sus hijos, cómo los enviaron a Etiopía y cómo estos mismos no querían dejar el arca, porque no querían dejar el arca del pacto. Entonces, con tiempo entraremos en detalle, pero el punto es de que el pensamiento era inmundo, era secular, en el sentido que esto es el pacto. El pacto es guardar pues las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperemos en todo lo que hacemos. Es muy difícil, pero a la vez es sencillo, no tiene nada que ver con el arca, el pacto. Porque ¿quién apodera el arca del pacto? Dios. Dios, pues, nos sigue la onda, nos sigue el rollo, de acuerdo a nuestra incapacidad de entender las cosas espirituales, pero el arca del pacto no significa nada, con toda sinceridad, y lo digo abiertamente, porque ¿quién es la fuerza, potencia y causa que haya, pues, habilidad en cualquier cosa? Es aquel quien es habilidad y quién es más que habilidad, quién es la razón que habilidad existe. Entonces es él quien apodera las cosas, no las cosas que son apoderadas por él. Así es que muy sencillo, el arca del pacto no, pues es insignificante, era una representación y no vale nada si no aquel quien está detrás de ella dándole poder, está dándole poder. Entonces, y esto va pues lo mismo por el templo, por el tabernáculo, no, esas cosas son cosas materiales que van y vienen. Es Dios Todopoderoso, creador de todo, que es bueno, omnipotente, es innombrable, es eso que es innombrable, que pues es la fuerza motriz de todas cosas, que es lo que es todas cosas y causa que todas cosas sean. Entonces, por esta razón hemos dicho lo que hemos dicho, pero sin embargo iremos no sé, en más detalle acerca de cómo se relaciona con Etiopía, la transferencia del sacerdocio, la potencia, el cambio del arca del pacto, o la transferencia del arco o traslado del arca del pacto. Estaremos el cambio de nombre, el lugar que Jehová Dios haya escogido para hacer que ahí esté su nombre. Todas estas cosas son puntos de los cuales estamos pues abriendo camino, abriendo paso para pues poder entrar en más detalle acerca de lo que hemos mencionado. Así es de que esto es como un empiezo, una fundación, algo en donde empezar. Y regresaremos con siguientes presentaciones para, si ya nos permite, pues descubrir un poco más acerca de lo anterior dicho,
Por lo pronto, Shalom, gracias por acompañarnos.